gracias por parar. Claro. ¿Pasa algo? Ha habido un accidente y hemos cortado la carretera. Vale. Estamos desviando el tráfico por Little Hope. ¿Todo bien? Pareces confundido. Estoy bien. Solo quiero llevar a esta gente a su destino. No creo que un pequeño retraso les moleste mucho. Ve por el este, a través de Little Hope. Casi no alarga el viaje. Si sigues sobándola, se quedará en nada. ¿Cuánto llevas ya sobre? Ya casi 3 meses. Vaya, creo que los primeros 90 días son muy duros. No tiene sentido, pero tenerla en la mano me da fuerzas. ¡No es por ahí! No importa, es un atajo. Sí que importa. Vamos, no pasa nada. Oh, por favor, John, que no soy idiota. Bajen la voz, por favor. ¡Para ya, James! ¿Sabes que odio que no te tomes las cosas que digo en serio? Vamos, cariño, sí lo hago. Es que he tenido un día duro. ¿Te puedes creer que vuelven a pelearse? Yo sí. ¡Estás borracho! ¡Qué sorpresa! He ido a ver el partido con los demás, cielo. Solo eso. No es solo eso. Nunca lo es. Dicen que algunos podríamos perder el trabajo en la fábrica. ¡Llevas años diciendo eso! Me preocupa más Megan. ¿Qué le pasa a Megan? A mí me parece que está bien. Con 10 cervezas, todo está bien. El reverendo Carson la castigó después de misa. Llevan 4 semanas. No está bien, en serio, James. Te preocupas demasiado por ella. No puedo lidiar con esto ahora. Vaya, otra sorpresa. No puedes lidiar con nada. ¿Cuándo crees que será el momento? Haces una montaña de un grano de arena. Te estás agobiando por nada. ¿Por nada? Mantener esta familia unida yo sola está lejos de ser nada que yo sepa. ¡Necesito ayuda! Si hubiéramos tenido hijos propios, esto no estaría pasando. ¡Qué golpe más bajo! ¿No ves lo duro que es para mí? No eres la única que está bajo presión. La situación de la fábrica es seria, Ann. ¡Muy seria! ¡Ahora no! Hoy no, ni hablar. Tania tarda. Pues menuda novedad. Al menos uno de nosotros se lo pasa bien. Dale un respiro. Es él quien me preocupa. Ese tío no le conviene. Toda esa mierda New Age. Parece una secta rara. Vino la semana pasada. Estuvimos charlando un rato. Me cae bien. Ese es un clásico. Es legendario. Deja de manosearlo, ¿quieres? ¡Apisonadora! ¡Cuidado con el puto vinilo! Venga.
no seas tan capullo y déjala en paz. Vale, madre superiora. ¿Por qué siempre la defiendes? Voy a entrar por la ventana si no arreglan esa puerta. ¿Qué tal? Lo adivino. ¿Ha vuelto a beber? Están de uñas desde que papá llegó a casa. ¿Qué pasa ahora? Casi se cae al entrar. Menudo padre, ¿eh? No hacen más que discutir. Predecibles. Son como un disco rayado que no para de sonar. Denis, por millonésima vez, ¿quieres llevar toda tu porquería al ático? ¡Un respeto! Es una colección de gran valor y muy codiciada. Me da que fue un sargento en una vida anterior. ¿Qué tripa se le ha roto? Hoy está más insoportable que de costumbre. Menudo capullo. Como siempre, ¿no? Oye, Denis. Oye. Ahora no, estoy liado. ¡Deja de hacer el tonto! ¡Dios! ¡Qué susto, cariño! Os he oído hablar sobre mí. Ahora no, Megan. Quiero darme un baño en paz y descansar algo en esta casa de locos. Con papá y mamá. Es mejor si no me involucro. Acabaría molestando a alguien. Parecía más grave que lo de siempre. Estaban hablando de Megan. Ha hecho algo malo. No me sorprende. Megan tiene algo muy raro. No sé por qué la tienen todos con ella. Vale, señor Príncipe Azul. ¿Dónde está la princesita? Está en el piso de arriba. Podrías echarle un ojo. Si no tienes otros planes. Voy a verla. Tienes que echarle un ojo a tu hermana. Tu madre está muy preocupada. No pasa nada. Tania ha ido a ver cómo está. Intenta criar a una familia así.
Hasta el diablo estaría harto de vosotros. La distracción perfecta en este manicomio. Vaya, Megan da más problemas de lo que pensaba. Me cago en puto reloj. Anthony, ¿dónde cojones estás? Anthony, me estoy cabreando. Como no me contestes, te juro. Quizá tengas razón sobre ellos. Pienso lo mismo. Tania, ¿qué pasa? Esa mucosa me ha dejado fuera. Hace un frío de cojones. Ahora te abro, pero no te pases con Megan. Espera. ¡Dios! ¡Megan! ¿Estás ahí? ¡Hay fuego en la cocina! ¡Estás de puta broma! ¡Megan! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
hecho. ¡Para! Won't you spare me over till another Saludos otra vez. Tengo otra historia. Es muy diferente a la otra. Desconcertante, ¿no? No hay de qué preocuparse. Esta historia no es más que un esbozo. No está escrita del todo. Las elecciones tomadas la completarán. El incendio, no era posible hacer nada al respecto. Lo pasado, pasado está. ¿O no? Bueno, miremos hacia el futuro. La vida es una mera sombra, ¿no? Estás a punto de entrar en un mundo confuso, o quizá perturbador. Perturbador, según lo que se decida creer, o confuso, según el camino que se escoja. Las direcciones hacia las que podemos viajar son infinitas. Rara vez sabemos lo que nos gustaría, pero debemos elegir un camino, esperando obtener claridad y los resultados deseados. De nuevo, las decisiones importan. Son tus decisiones y afectarán a los demás. ¿Sabemos cómo comienza la historia? ¿Cuántas muertes? Que la cifra aumente depende por completo de las decisiones que se tomen. ¿Y ahora razón? ¿Emoción? ¿Confiamos en la mente o en el corazón? No hay respuesta correcta. A veces una opción vale y otras no. Si de algo sirve mi consejo, es ser fiel a ti mismo. Pero yo solo recopilo la historia.
no ayudo. Se supone que no debo inmiscuirme. No es mi trabajo, parece ser. Pero sí, diría yo, puedo compartir la sabiduría de los grandes narradores de antaño siempre y cuando sea pertinente. Una última cosa antes del adiós. Hay imágenes en Little Hope que muestran la visión de un futuro posible, algo que podría o no ocurrir. Son útiles y pueden ayudar. Hay un funeral pendiente. Vamos, hasta la vista. Me encantan los funerales. No alcanzamos a comprender el porqué de una tragedia así. Pero consolémonos sabiendo que la familia sigue unida, para siempre, al amparo eterno del Señor. ¿Dónde está Daniel? No lo veo. No lo sé. En vez de hacer el tonto, ¿y si echas una mano? ¿Cómo está Andrew? No parece grave. Será una contusión. Vale, profesor. O ahora eres doctor. ¿Por qué no pides ayuda? A la poli o algo así. Ya lo he intentado, pero voy. Andrew, chaval, ¿cómo vas? ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? Un accidente, pero estamos bien. Poca cosa. Si tú lo dices. No recuerdo ningún accidente. Estarás en shock, quizá con una contusión. Tómate tu tiempo. No te muevas. Quieto. ¡Cacharro de mierda! ¡Qué asco! No pillo nada. Vale, calma. Ya veremos qué hacer. ¿Y mi móvil? ¿Estáis ahí? ¿Eres tú, Daniel? John. Menos mal. ¡Daniel! Taylor, ¿estás bien? Estoy bien. Y nosotros, muchas gracias.
¿Todo bien? Estoy bien, sin novedad en el frente. John, ¿qué ha causado el accidente? No lo sé. Parece que el conductor maniobró para esquivar algo. Por cierto, ¿está ahí? No, ni rastro. Qué raro. Aquí tampoco. ¿Podéis subir hasta aquí? Parece empinada. Veo un camino que podría servir. Vale. Ve por ahí. Te llevará a la carretera. Nos veremos allí. Buen plan. Hasta ahora. Taylor, ayúdame a levantarlo, ¿vale? Espera. No recuerdo nada. ¿Quién eres? Tranquilo. Tienes una contusión. Soy John, tu profesor. Íbamos de excursión en autobús, pero no ha ido bien. Chocar no entraba en el tema. Busquemos ayuda y al resto. Piensa que es como un ejercicio creativo. Trabajo en equipo. Tuve un sueño. Era tan real. Todo en llamas. Terrible. Ha debido de ser un buen golpe. Ese camino de ahí da a la carretera. Estarán allí. No nos alejemos del autobús. Yo me quedo. No te puedes quedar. No ha pasado nadie por aquí aún. Estamos solos. ¿Qué tienes que demostrar? ¿Y quién te ha puesto al mando? ¿Pero qué te pasa? Ya sé que eres el profesor, pero no te da derecho a dar órdenes. Bien que no das nunca la cara en la universidad, señor desapercibido. Habrá hecho lo normal, buscar ayuda en el pueblo. Vale, venga, vamos. ¿En serio? Encontremos ayuda y todos para casa. No os alejéis. Cara dura el conductor. Se larga y nos deja tirados. No se daría cuenta. Estaría en shock. Somos... Pero su responsabilidad. No puede irse. ¿Suena esto? ¿Little Hope? No. Bueno, eso creo. Pues muy mal, me parece. ¿Y por qué debería? Este sitio respira historia. Es fascinante. ¿Y cómo sabías todo esto? Soy académico, leo libros, a diferencia de otros. Tranqui, Einstein, con solo un móvil estoy a tu nivel. De poco te sirve sin cobertura. No me digas que estás con él. Me alegra veros. Por fin. ¿Todo bien? Sí. Fuimos de paseo. Pues menuda pachorra. Estaba muy preocupada. Seguro. Hay una cadena. Se acabó. Echad un ojo. A ver si hay algo para romperla. ¿Esto servirá? ¿Listo? Empujo desde aquí. Listo. 3, 2, 1, ya. Sí, así es como se hace. Buen trabajo. ¿Cuál es el plan? Ir al pueblo y pedir ayuda. ¿Y sabes dónde hay uno? Estamos cerca de Little Hope.
Suena muy divertido. Lo curioso es que Little Hope tiene una historia muy interesante y sombría. ¿Podemos seguir sin dar una clase de pedantería? Esa actitud me está empezando a mosquear. Pues esto no es nada. ¿Quieres un poco más? Compórtate. No cuesta nada. Y lo dices tú, que te has pasado el rato insultando a Taylor. ¿Qué ha dicho de mí? ¿Le dices a tu novio que te defienda? Podrías intentarlo tú misma, cielo. No voy a gastar saliva contigo. Vale, ya. Lo último que necesitamos es que metas baza. Métete en tus asuntos. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Podemos ponernos en marcha? ¿De verdad crees que ir al pueblo es un buen plan? Como cualquier otro. Antes acepté, pero ya no estoy tan segura. ¿Y qué quieres hacer? ¿Y si vuelves conmigo al autobús? Vale. Sigo creyendo que lo mejor es que no nos separemos. Te alegrarás de que nos hayamos separado cuando paremos un coche y os rescatemos. ¿Perdidos? No. ¿Qué? ¿Hemos vuelto? No entiendo. Pasa algo raro de cojones. Ahórratelo. Primero pierde el orgullo y ahora la cabeza. ¿Qué quieres decir? Que se te ha ido. No es posible. No sé qué intentas demostrar, pero tenemos mejores cosas que hacer. ¡Daniel! ¡Cuidado! Perdona. Ya, vale, de gilipolleces. ¿Qué pasa? Vamos los dos juntos. Esto ya es ridículo. Hazme caso. ¿Qué? Pero si me he alejado. ¿Estamos atrapados? No hay salida. No, no lo entiendo. Así es. Nos hemos alejado en línea recta. Pero, ¿cómo hemos vuelto aquí? Vamos a probar una cosa. Iremos todos juntos. Hemos venido de esa dirección, deberíamos poder volver por ahí. Quiero que os quedéis todos juntos. No os dejéis a nadie. ¿Quieres que vayamos de la manita? Vale, vale, ya voy. Reconozco que es extraño. Muy extraño. ¿Veis? ¿Qué os dije? Lo que decía, estamos atrapados. No podemos irnos. ¿Y ahora vale, qué hacemos? Calmaos, respirad. Seguro que hay una explicación racional. ¿Y si morimos en el bus? Sí, muy bonito, pero creo que nadie ha estirado la pata. Tú nos dabas clase de escritura creativa, no de metafísica. Sé a quién me gustaría patear. Esto es culpa tuya y de tu excursión. Estamos atrapados en Amityville. Te has pasado. Yo no sabía que pasaría esto. No es culpa mía. ¿Pero tú? ¿Estás de coña? ¡Ojo con el tono! Solo intento entender lo que está pasando como tú y todos los demás. ¿Alguien más cree que lo puede hacer mejor? ¡Que levante la mano! Igual no es real. Hay que salir de aquí. ¡Tengo que pegar! ¿Por qué no me apunté a fútbol? ¡Os podéis callar! Así no vamos a encontrar ayuda ni a salir de aquí. Es verdad. Bufarnos entre todos no lleva a nada. Debemos actuar en equipo. Gracias. Usemos la lógica. La niebla impide volver al bus, pero no hay niebla hacia el pueblo, así que vamos allí. No veo cómo nos va a ayudar a alejarnos del autobús.
No hay nada en el autobús que sirva de ayuda. En el pueblo habrá gente, teléfonos, algo. Me duele, pero tiene razón. No tenemos a dónde ir, solo a ese puto pueblo. Pues tenemos un plan. ¿Me abandonas? ¿A dónde vas? Venga, vamos. Averigüemos qué pasa. Todos juntos. ¿Qué dices? ¿Que hemos muerto? ¿Lo crees posible? En un documental decían que el cerebro sigue funcionando cuando... Eso. ¿Te mueres? Olvídalo. No tenía mucho sentido. No me gusta nada ese sitio. ¿No nos pedirán el carnet? No creo que esto sea buena idea. Deberíamos entrar. Podría haber un teléfono. Echaré un vistazo. Ve, te seguimos. ¿Por qué no vamos con ellos? Ángela, se huele algo. Está claro. Vamos a tratar esto ahora, como si no tuviéramos otras mierdas encima. Es importante, al menos para mí. Ángela nos ha pillado. Lo sabe. ¿De qué habéis hablado? Estaba cotilleando, como hace siempre. Deja que piense lo que quiera. Seguro que se vuelve loca. No estoy lista para que se sepa. Será pronto, prometido. ¿Cómo te convenzo de que soy un buen partido? Necesito saber que puedo contar contigo. Que nunca me fallarás. Vayamos con los demás. ¿Nos quedamos aquí toda la noche o entramos?